Kaixo, arratsaldeon, ongietorriak hiperkonektadasen lanen aurkezpen honetara, kasu honetan hirugarren lana aurkeztuko dugu gaur, Tabakalera etxean ekimenaren barnean. Aurreko bi asteetan, Victoria Ascaso eta Fernando Sánchez Castilloren lanak ezagutu ditugu eta eskuragarri jarri ditugu gure webunean, eta gaurtik aurrera, Cesar Escudero Andaluzen Filemón lana ezagutzeko eta gure webunean ikusi alizateko aukera izango duzue. Eta horretarako, orain, elkarrezketa txiki bat egingo dugu, edo Jaime de los Ríos eta Cesarrek egingo dute, bere lana eta bere referentzia guztiak hobeto ezagutu alizateko. Decía que, Kaixo, que buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Tabakalera Etxean, que es el programa que hemos puesto en marcha en Tabakalera en estos tiempos de confinamiento y en el que de forma digital cada una de las áreas del proyecto pues podemos dar a conocer diferentes trabajos realizados en este tiempo y que probablemente además seguirá en marcha más allá del confinamiento. En el caso de hoy estamos aquí para presentar la tercera obra dentro de la exposición digital de Hiperconectades, que, como sabéis, es una exposición que trabaja en torno a diferentes formatos digitales o tecnológicos para hablar un poco de todo lo que suponen estas nuevas ventanas comunicativas para los artistas. Hemos podido ver las dos semanas anteriores ya dos trabajos que habéis podido ver también en la web de Victoria Ascaso o Dopamín, que estuvo disponible en directo hasta la semana pasada y que todavía ahora se pueden consultar los archivos generados en nuestra web, y también el trabajo que Fernando Sánchez Castillo presentó la semana pasada aquí junto a Jaime de los Ríos, que consta de una pieza en vídeo que estará disponible durante todo este mes. Hoy en la tercera sesión tendremos también la oportunidad de conocer un nuevo trabajo, en este caso de César Escudero Andaluz. Es un trabajo llamado Filemón, una pieza o varias piezas en este caso creadas mediante una técnica o una suerte de collage digital realizado en directo en su escritorio, en el escritorio de su ordenador, con una composición de diferentes imágenes rescatadas de la red, que habla sobre todo sobre el poder de lo mediático en estos tiempos que vivimos. Y para conocer un poco mejor la obra de César, Jaime y César mantendrán una conversación en torno a la propia obra, los referentes y un poco las temáticas que interesan a ambos, haciendo hincapié un poco en el trabajo de César, evidentemente. Como sabéis, durante la sesión estaremos también conectados o conectables aquí en la parte derecha de la imagen, en el chat. Si tenéis alguna pregunta, el otro día tuvimos algún problemilla al final y no pudimos realizar alguna de las preguntas, hoy estaremos un poco más atentos y bueno, estaremos leyéndolas para, en principio, realizarlas bien durante la entrevista o probablemente, o lo mejor sea hacerlas hacia el final. En ese sentido, también pondremos alguna información adicional y bueno, repetir que a partir de hoy la obra de César estará disponible en la web de Tabakalera, tabakalera.eu/es/hiperconectades, con una X antes de la S final. Y dar paso a Jaime, que es nuestro anfitrión y el comisario de esta exposición y que mantendrá esta conversación con César. Kaixo, Jaime. Kaixo, Ibai, muchas gracias por la presentación y de nuevo muchas gracias a Tabakalera por esta exposición online que ya cuenta con su tercera inauguración. Así que, como todas las inauguraciones, vamos a celebrarlo de una manera muy especial con el artista César Escudero Andaluz, como has dicho.
La verdad que con hacer una exposición online, como dijimos, esa naturaleza cuántica, pues hacer 5 inauguraciones yo creo que es para, vamos, es para tenerlo en cuenta. Y son muchas las denominaciones que tiene a veces el arte que estamos trabajando ahora muchísimos artistas y que a veces se albergan bajo el paraguas del arte electrónico, el arte digital, la hibridación, arte-ciencia. Yo creo que hoy es bastante claro que vamos a afrontar una obra enmarcada en el arte y la tecnología. La tecnología es un producto que llega al sistema y que el propio sistema elige, y lo elige de la ciencia. El que elige esta ciencia y cómo llevarla a cabo y lo que nos llega a nuestras vidas cotidianas es el sistema y sobre todo, pues, en este caso, el sistema capitalista en el que vivimos. Hoy vamos a hablar mucho de la política y sobre todo de la política del interfaz que a continuación digamos que nos va a quedar muy claro en el trabajo de César. Bueno, pronto vamos a observar en nuestras pantallas trabajos que son casi ya clásicos de César Escudero Andaluz y que apreciaréis que son acciones sobre imágenes en lo que se ha venido llamando posfotografía, imágenes en muchos casos icónicas, muy representativas del siglo XX, también algunos lienzos de épocas anteriores, pues no existía la fotografía, y que el artista los recoge de la web, son encontradas en la red y modificadas en su propio escritorio mediante la superposición y distribución de iconos, va transformando esta superficie y oculta pequeñas parcelas de información, modifica su significado, devolviéndolas después al lugar de donde procedían. Así lo indicaba César en el artículo publicado en Arte en la Edad de Silicio, del diario El País y escrito por dos grandes conocedores del medio, del arte electrónico, digital y de este ámbito, como son Stefano Caldana y Roberta Bosco, bueno, comisarios y periodistas. Y bueno, como decía, en este caso César, también en las obras que va a presentar hoy de su serie Filemón, trabaja con el escritorio. Y el escritorio es esa membrana que nos separa y a la vez hace de puerta entre lo tangible y el mundo digital. Una ventana condicionada por nuestra capacidad de acceder a ella. Y aquí surge una de las grandes temáticas de la obra de César Escudero Andaluz, la interfaz. La interfaz es un objeto desde el cual interactuamos, un instrumento, es un lugar de encuentro y desencuentro, sobre todo en estos tiempos de redes sociales y videojuegos, telemáticos, conferencias. El lenguaje, también igual desde una mirada Wittgensteiniana, podemos decir que es una interfaz, el límite de nuestro mundo y el inicio de otro. Es una conversación entre un humano y un dispositivo. Precisamente César reside en la ciudad de Wittgenstein, en Linz, donde hay una escena de arte electrónico muy, muy activa. Y bueno, desde una perspectiva semiótica, dice el investigador Scolari, la conversación no es entre la máquina y el ser humano, sino entre el diseñador y el usuario, como en un intercambio de texto entre un autor y el lector. Decía Umberto Eco que cuando leemos un libro establecemos una conversación con el autor del texto. El autor pone algo dentro del texto y nosotros los lectores colaboramos en la construcción del significado de la obra. Del mismo modo, cuando interactuamos con una computadora,
establecemos un intercambio asíncrono y remoto con el creador de esa interfaz. Serían esas manos que dibujó también Eduardo Chillida, aquello que me separa con el mundo, pero que a la vez me hace agarrarlo. En pocas palabras, la interfaz es el lugar donde suceden las cosas. Pero ojo, ¿quién diseña esa interfaz? La interfaz no es transparente y es aquí donde entra el trabajo de César, que nos destripa el interior de las interfaces, el concepto que viene detrás de ellas. Y es importante en la carrera de César su faceta como escritor de papers, investigador, y entre ellas hay una publicación muy importante que se llama Manifiesto para una aproximación crítica a la interfaz, con Clara Piachuelo, Pau Alsina, Jara Rocha y varios investigadores más, que se produce alrededor de un encuentro en Hangar y que tengo aquí en esta publicación, que contiene diversos manifiestos en la era de Internet y que está muy bien para entender las políticas de la red y el poder y su construcción a través de Internet. Y veremos ahora en la pantalla algunas frases del manifiesto, pero dice así, algunos de los puntos que me parece muy importante, dice, las interfaces son objetos políticos. Las interfaces son, por ejemplo, un ratón, pero también es un escritorio. Una interfaz no es un espacio neutral. Las ideologías están embebidas en esta interfaz, pero no siempre están visibles. ¿Veis algunos de esos puntos? Los veis en la pantalla. Y me gustaría comenzar saludando a César, que por otro lado ha escrito otras tantas publicaciones que podéis descargar en su web, por ejemplo, como el Critical Mining, Blockchain and Bitcoin in Contemporary Art en el libro Artist Rethinking the Blockchain, que junto con Martín Nadal se ha publicado recientemente. Otro paper que tiene César es Diffracted Interfaces, y que se publicó en la revista Arnodes de la UOC, una revista que es muy importante también en el mundo del arte electrónico y del arte contemporáneo alrededor de la tecnología, y que sale anualmente, que os invito a participar. Yo recuerdo el primer artículo de la revista Arnodes es fundacional, es el texto de Roy Ascott, Cuando el jaguar se tumba junto a la oveja. Un texto que yo creo que a todos los artistas que trabajamos en este ámbito nos inspiró muchísimo. Y otra de las grandes publicaciones de César es su propia tesis, From the Image to the GUI, de la imagen a la interfaz gráfica de usuario. Tenemos en la pantalla Shake Your Money, que es uno de los ejercicios que hace César. Y bueno, yo creo que ya me gustaría saludarte, que ya veo que estás en pantalla, César. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotras. Hola, buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por invitar y por organizar este evento o ciclo de eventos en Tabacalera. Muchas gracias por coordinar y esta gran introducción que has hecho. Bueno, sí, tenía que parar para dejar hablar al artista, que eres el verdadero protagonista, pero bueno, como tenemos mucha pasión, uno empieza a hablar, toma sus notas y al final pues pasa lo que pasa, pero bueno, a lo que estamos aquí es a la entrevista. Y bueno, me gustaría preguntarte, igual primero empezar con una pregunta más general y que sobre este manifiesto de la interfaz. Si nos podrías explicar qué relación tiene tu obra con la interfaz o con, por ejemplo, con obras como Interfight, en la que yo creo que está muy presente también el manifiesto. Pues efectivamente,
La mayor parte de mi obra gira en torno a la interfaz, a una interfaz crítica. Como tú bien has explicado, una interfaz es algo que hace de traductor entre sistemas. Y como bien has acotado, una interfaz hay que delimitarla en el campo del human-computer interaction, ¿no? La interacción humano-máquina, ¿no? Para no irte a otros campos de la filosofía, ¿no? Porque una interfaz puede transgredir lo físico y lo virtual para meterse en categorías muy filosóficas. Una interfaz puede ser una palabra comodín. Todo puede ser una interfaz, ¿no? El lenguaje es la interfaz entre dos pensamientos. Un ojo es la interfaz entre tu cerebro y la reflexión de frecuencias lumínicas impactadas en los objetos, ¿no? Hace esa traducción, o por ejemplo, un mapa hace la traducción entre el ser humano y el mundo donde vivimos, ¿no? Entonces, para entrar dentro de lo que es un manifiesto de la interfaz, podemos ver la interfaz como una cadena de interfaces, ¿no? Como he comentado, el ojo es la interfaz entre el mundo de los colores y las luces y el cerebro humano, pero un ratón, el ratón del ordenador, es una interfaz física. Es una interfaz física entre los movimientos corporales del ser humano y la interfaz gráfica, ¿no? Que es donde se refleja el movimiento en el puntero, ¿no? La interfaz gráfica es todo lo que ocurre en la pantalla, ¿no? Son todos estos botones, son todos estos iconos, son todas estas metáforas, ¿no? De la vida de la oficina, ¿no? Porque la metáfora del escritorio es la metáfora de la oficina, ¿no? Es la papelera de reciclaje, son los ficheros, ¿no? Es todo ahí dentro, ¿no? Como decía Alex Manovi, que es un gestor, el ordenador es un aglutinante, es un gestor de medios, ¿no? Es un medio dentro de un medio. En esta cadena, la interfaz, detrás de la interfaz gráfica, hay otra interfaz, que es la línea de código, que es la que hacen los programadores, ¿no? Y es la que no accede al usuario. Pero detrás de esa línea de código está el lenguaje del ordenador, ¿no? Entonces, digamos que entre nuestro cerebro y el lenguaje del ordenador hay una cadena de interfaces, una cadena de capas, que el usuario no tiene acceso a todas ellas, ¿no? En esa cadena de capas ocurren cosas, ocurren trazas, ocurren una cantidad de acciones a las que, bueno, un usuario no tiene acceso. Sin hablar ya de que detrás del ordenador hay otro ordenador. Hay un entramado de cables y servidores, incluso satélites, que están interconectando, ¿no? Cerebros. Pues, en cierto modo, un manifiesto de la interfaz pues quiere hablar de esto. De hecho, conozco varios manifiestos de la interfaz. El referente que puedo tomar y como descubrimiento que tuve fue Desktop is Manifesto, del artista Ned Alexei Sulgin, en el que dice que, bueno, el escritorio es la ventana a un mundo, ¿no? Él lo escribió en el 97, cuando Internet era un lugar de libertad. Ahora es todo lo contrario. Y posteriormente, haciendo un link entre un manifiesto y otro, está el manifiesto de una crítica post-digital de la interfaz escrito en Dinamarca por Søren Pohl y Christian Andersen. También decir que Søren Pohl también tomó parte en el último manifiesto de la interfaz que tú comentas, que fue
en 2015 en el framework de Hangar, de un grupo de investigación llamado Pipes, en torno a la interfaz crítica, que lanzó un open call para desarrollar una obra, y yo presenté mi proyecto Interfight, que fue el que fue seleccionado. Entonces, en cierto modo, la relación de mi obra es muy cercana al manifiesto de la interfaz, claro, porque colaboré en escribir este manifiesto, muy poético, muy bonito, y colaboré, bueno, en visualizar todo este entramado de capas, ¿no? De la interfaz, en cierto modo. Es lo que el propósito. Estoy seguro que habrá más manifiestos sobre la interfaz. Sí, pero es cierto que en ese proyecto, bueno, se genera esa open call en la que tú de repente sales seleccionado, que se llama Second Membrana, y ahí elaboras el interfaz que es revelador, o sea, porque con esa genética que tienen tus obras, nos explican muchas veces cómo funcionan en realidad las cosas y nos haces abrir los ojos, de repente generas estos animales, animales electrónicos, digamos, que son desobedientes, son electrónica desobediente, ¿no? Y bueno, desobediente, o de alguna manera el sistema no le gustan porque scrollean la pantalla, clican, entonces, por ejemplo, generan me gustas sin que sean un humano, digamos que son como unos bots que ahora están tan de moda, pero en su momento no se conocía, son bots de, vamos, son bots tangibles, son bots hechos de electrónica. Y en este sentido me gustaría, bueno, transponer un ejemplo, presentar un ejemplo de un artista que pudimos ver en el Reina Sofía, pues no hace mucho tiempo, pero casi coincidía con este manifiesto de la interfaz, pero no vimos este trabajo, pero sí es el trabajo de Giri Kovanda, que bueno, siempre hace cosas también, por decirlo así, sencillas, con medios precarios, pero de naturaleza muy, muy directa también. Y plantea una performance en la que cualquiera le puede besar, pero claro, está en medio esa también segunda, esa membrana que separa y que por un lado aporta o da una serie de posibilidades y por otro lado las quita. Y entonces, como suele ocurrir, esta interfaz deja unas huellas. Quizá deja unas huellas porque no está diseñado para que deje huellas. El cristal no está diseñado para que le des un beso, pero deja los labios, deja el vapor, deja esa presencia de un humano que ha pasado por ahí. En este caso no está diseñado para eso. Pero es que resulta que a lo que estamos hoy en día es que precisamente están diseñadas para que no veamos esas huellas, ¿no? Las interfaces. En esta política de la interfaz, me parecía que podía ser oportuno explicar, bueno, aunque lo haces con tus trabajos, dónde están esos datos que no nos quedan, que nosotros no podemos ver. El capitalismo, digamos, que lo esconde. Creo que hablaremos con Joan Amol también en las últimas las sesiones sobre lo cómodo que es vivir en una sociedad capitalista si no quieres ver lo que de verdad ocurre, que está por debajo, ¿no? Y bueno, entonces, la estrategia que tienes tú muchas veces con tu trabajo no es solo quedarse en la propia obra, sino que esa obra, además, la abres, y la abres a través de talleres. Y entonces generas algo así como una especie de guerrilla. No sé si nos podrías hablar de este tipo de talleres que ya sabes que yo llevo mucho tiempo deseando asistir a alguno.
Claro, básicamente detrás de cada proyecto artístico hay una investigación. Hay una investigación grande, hay una investigación que brota en diferentes maneras. A veces es a modo de instalación, es arte generando conocimiento, pero a veces es en otros formatos. A veces es una performance, a veces es un keynote, a veces es un texto, ¿no? Es un artículo o es una entrevista. Digamos que detrás de una investigación hay un propósito que es mostrar, ¿no? Es llegar al usuario, llegar al participante, ¿no? Entonces, el taller también es un método. Digamos que si la obra es una metodología, dentro hay muchos métodos y el taller es uno de los métodos para extender ese conocimiento, ¿no? Entonces, como obra, obra transmedia, ¿no? Que cruza muchas disciplinas, la pedagogía es un área muy, muy interesante, ¿no? Y hay muchos artistas que hablan de ello, ¿no? Tomando como referente a Paulo Freire, ¿no? Joseph Beuys hace sus talleres. Tania Bruguera es una artista también, muy, muy volcada en este concepto de arte y pedagogía. En ese caso, muchas o algunas de mis obras están acompañadas de un taller. En el taller, pues, se hace siempre una parte teórica, un overview de la investigación y unas conclusiones, y también una parte práctica donde se desarrolla una pieza, una obra, se llegan a otras conclusiones, ¿no? Como tú has mencionado antes a Umberto Eco, el concepto de obra abierta, ¿no? Que la obra se genera en la cabeza del espectador. Y en este sentido, uno de los talleres que son muy, vamos, desde luego, que te demuestra una tecnología, por ejemplo, la interfaz, una obra tuya que compartes bueno, de creación compartida con Martín Nadal, pues un compañero y también un grandísimo artista, un grandísimo programador, es Bitcoin of Things, porque habéis trabajado mucho. Y tiene mucho que ver el tema de la interfaz con el tema del Bitcoin, ¿no? Esta criptomoneda que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce, pero no todo el mundo entiende. Y entonces mezcláis el concepto de una interfaz que además genera dinero o está dentro de este esquema, de esta red blockchain, que ahora igual podemos avanzar un poco, pero yo quería comentar que el Bitcoin se ha dicho mucho que en su momento fue una revolución descentralizada de la libertad individual y de la soberanía financiera, que iba a conducir y reestructurar la economía del poder global y a un cambio en favor de las personas, de los derechos, de mercados radicalmente libres, regulados por software libre. De hecho, digamos que nos podía conducir a esa tierra prometida de Marx, Engels, Lenin, y que el creador de Bitcoin, muy conocido su nombre, pero nunca se supo quién es, aunque surgieron varias teorías, Satoshi Nakamoto, que tenía fuertes inclinaciones anarquistas, pues soñaba con sistemas más abiertos, libres, igualitarios y eficientes para la cooperación humana, que incluían la mejora o el reemplazo de las corporaciones y los gobiernos actuales. Claro, nos situamos hoy en día que han surgido criptoanarquistas, que han surgido neoliberales, y hoy el Bitcoin y en concreto la manera de lograr esta moneda, que es a través de peticiones en esta red cibernética, que es el modelo blockchain, y que por otro lado también es un modelo, desde luego, descentralizador y rizomático. En esta red se procesan todas esas peticiones en forma de claves numéricas, en plan passwords,
Y digamos que de alguna manera lo vinculamos, todo este proceso, todo este a alteraciones en el medio ambiente, porque cualquier proceso es del ser humano, sea como sea, acaba siendo un proceso de contaminación. En Bittercoin, que es una de vuestras obras más famosas y más expuestas, Bittercoin del 2017, creo que estamos viendo algunos de los vídeos de Bittercoin, representa el fracaso de una ideología. Digamos que este Bitcoin, no sé, es el peor minero de la historia, que ahora igual, si no, ya contaremos lo que significa, y propone transformar los instrumentos musicales, que es lo que iba ahora, que es lo que estamos viendo, la Bitcoin Miner Orquestra. Bueno, me he venido a este planteamiento porque yo creo que Bittercoin es una obra que hemos visto la mayoría, pero para quienes no lo hayan visto, es una manera que ha sido muy coherente y muy directa de explicarnos la vinculación que tiene el Bitcoin con el medio ambiente y con la contaminación, como he dicho antes. Y entonces, después de esta obra, Martín Nadal y César pensaron y desarrollaron una serie de instrumentos, interfaces, que generan dinero de Bitcoin cuando se toca este instrumento, ¿no? Digamos que es ya la hibridación entre interfaz y la economía del criptoceno, como luego han venido a llamar. Quizá puedas explicar esto un poco mejor, César, porque yo ya me empiezo a ir por las ramas. Muy bien, lo haces muy bien. Pues sí, como comentaba antes, toda investigación tiene unos métodos, ¿no? Entonces, digamos que Bittercoin, el peor minero posible de la historia, es uno. Y digamos que el taller resultante de esta investigación podría ser Bitcoin of Things. Y la performance podría ser la orquesta de mineros. Como tú muy bien apuntas, el efecto Bitcoin se puede analizar de una manera ideológica, pero también tecnológica, ecológica y económica. Es algo que siempre hemos puesto, tanto Martín como yo, mucho esfuerzo en explicar en los vídeos, ¿no? Porque requiere una investigación muy profunda. Mm-hmm. Estuvimos mucho tiempo informándonos al principio cuando no existía ningún tipo de información sobre Bitcoin, blockchain, nos apasionaba y queríamos saber qué era eso. Entonces, la hicimos material. Esta investigación se materializó con Bittercoin, el peor minero de la historia. Básicamente, lo que al principio era un sistema de transacción económica descentralizada, donde cada nodo tenía las mismas oportunidades de conseguir una recompensa de bitcoins, se convirtió en una lucha brutal por conseguir bitcoins, ¿no? Entonces, al principio podías tomar parte en esta red de mineros con un simple ordenador. Entonces, la recompensa de mantener esta red segura es llevarte unos bitcoins. Cada 10 minutos se produce bitcoins en el mundo. Al principio 50, después 25, ahora 12,5, ¿no? Entonces, cada 10 minutos se están produciendo y uno de estos mineros obtiene una recompensa. Entonces, esta competición creció tanto, que al principio lo que se podía hacer con un ordenador, al final se necesitaba una granja de ordenadores. Fue tanto el desastre ecológico que ahora mismo la red de Bitcoin
gasta una cantidad de electricidad muy considerable. Cuando el Bitcoin estaba a 20.000 euros, el Bitcoin, que eso fue en diciembre del 2017, la red de Bitcoins gastaba la misma electricidad que un país considerable, como el tamaño de Austria. Eso es un gran gasto de electricidad considerable. Entonces, nosotros materializamos esa investigación con Bitcoin, que es el peor minero de la historia. Es una calculadora hackeada, tiene un microcontrolador dentro que se conecta a Internet y a blockchain. Entonces, calcula cada 10 minutos, intenta certificar estas transacciones, que es con lo que se consigue, ¿no? Que es lo que hacen todos los mineros. Entonces, es el peor minero de la historia porque al certificar una vez cada 10 minutos no se puede certificar menos. Si certificas cero, no formas parte. En la calculadora se ven todos los cálculos en la pantalla y el gasto de papel que genera la calculadora. Entonces, es una manera de hacer material lo que no se ve. En cada transacción de Bitcoin hay un gasto brutal de CO2, hay un gasto brutal de energía y de recursos, ¿no? Pues esta obra está hablando sobre ellos. Y la segunda obra, que era Bitcoin of Things, que era el taller, transformamos objetos de la vida minera, de la vida cotidiana, en mineros de Bitcoin. Básicamente es un taller en el que explicamos toda esta problemática, es la parte teórica, y luego la práctica, la parte práctica, tenemos un kit con microcontroladores y sensores. Y durante el taller, los participantes pues ensamblan todos estos microcontroladores y lo ensamblan con el objeto, y cuando el objeto, que tiene unas características, que tiene algún tipo de gatillo, trigger, es accionado, pues el microcontrolador genera un número aleatorio que se llama nonce, y como es un microcontrolador de Internet of Things, manda este número directo a blockchain. Entonces, básicamente, estamos haciendo un minero funcional que puedes obtener una recompensa de 12 mineros, 12 bitcoins y medio. Siempre tenemos la coña de que es el único taller en el que los participantes pueden ganar mucho dinero. Sí, sí, así es. La verdad que en ese sentido, vamos, luego además en la siguiente pieza, porque bueno, todos estos Bitcoin of Things tienen algo en común, y es que lo haces a través de la energía mecánica, ¿no? Entonces es el trabajo, pero ya el trabajo mecánico que se convierte en una petición de Bitcoin que se puede transformar en dinero. Y entonces es como cerrar el ciclo de un auténtico minero, porque así se llaman también, ¿no? O sea, casi es de pico y pala. Normalmente utilizamos objetos cotidianos. Hemos pensado muchas veces en hacer el pico. El pico, el objeto pico, convertirlo en un minero de Bitcoin. Es demasiado obvio, así que nunca lo hemos hecho. Bueno, pero siempre estuvo allí la idea. Claro. Bueno, en cualquier taller, el que venga con un, si vienes con un pico, pues ya está. Se lo puede hacer, claro que sí. Y claro, y en este sentido, este ciclo de generar dinero a través del trabajo en esta sociedad, y que de alguna manera se ha perdido porque somos una sociedad, digamos, de servicios, y en este caso la economía de Internet, que bueno, que todo están los modelos de negocio se están replanteando, incluso nosotros mismos somos el propio modelo de negocio de otras corporaciones.
y está el tema de la música, está el tema de, bueno, Spotify, Deezer, que ha cambiado el panorama musical y que empieza a aparecer también en el mundo del arte. El mundo del arte empieza a tener plataformas similares en las que, bueno, digamos que se streamea y en esto es de lo que habla la Bitcoin Miner Orquesta, ¿no? En cierto modo le está dando la capacidad al músico de generar otra vez, ¿no? Sí. De dinero. Sí, sí. Claro, es una posibilidad muy remota, ¿eh? Es tan remota que es sin duda, cada uno de estos mineros es sin duda la lotería más complicada de la historia. Estamos hablando que un simple minero intenta certificar millones de trillones de trillones de veces por minuto en la red de bitcoins y tú estás jugando con uno. Pero sí, pero bueno, ahí está. Ahí ha habido tantos, que eso es una cosa que no conocemos y que ahora está bueno, en el candelabro está la obra también de Übermorgen, de Red Blood, lo que significan todas estas lógicas del capital. Y bueno, yo creo que si te apetece podemos presentar ya las últimas piezas de tu serie Filemón. Y en este sentido, claro, es complicado en una entrevista, pero bueno, yo creo que sí que se puede aspirar a vincular todo ese esquema que tenéis, tanto tú como Martín Nadal, en la cabeza, esta publicación que habéis realizado en forma de esquema sobre el criptoceno, los cypherpunk y esta red increíble de criptoanarquistas, como Julian Assange, que muchas veces tenemos a Julian Assange y por otro lado tenemos el Bitcoin y no sabemos que están tan vinculados, ¿no? La criptografía, esa capacidad que tenemos de poner una capa de seguridad a la información para que no sea, digamos, descubierta, por ejemplo, y que, bueno, que se ha utilizado a lo largo de toda la historia. Y entonces nos presentas es muy interesante porque nos presentas una serie de obras que según parece, ahora si no nos cuentas y la inauguramos ya oficialmente, son de personas que han estado de alguna manera en una cuarentena forzada, en este caso, ¿no? Filemón es una serie que llevo realizando desde el 2010. Como apuntabas al principio, pues bueno, se basa en recopilar o en apropiarse de imágenes que circulan por internet sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Copyright o cualquier cosa, las incorporo en el escritorio de mi ordenador y trabajo con los iconos, ¿no? Prácticamente estoy desfuncionalizando la interfaz del escritorio y la estoy convirtiendo en un canvas, ¿no? En un notebook, cuadernillo, ¿no? De creación de un collage crítico, ¿no? Es una serie que funciona sola. Cuando hay una imagen que me sugiere algo, la trabajo y la incorporo. En estos días, obviamente, las imágenes que han circulado han sido memes del coronavirus, imágenes del coronavirus, todo relativo, ¿no? Entonces, bueno, era básicamente por inercia el tema. ¿Cuál fue mi punto de vista? Fue, bueno, básicamente seleccionar imágenes de personas que han estado recluidas, no un mes, no 3 meses, sino durante años, ¿no? Por algún tema político, por algún tema, entre ellos Julian Assange, ¿no? Que haces toda la correlación con el diagrama del criptoceno. Entonces, bueno, básicamente es,
es la idea detrás de esta pequeña serie, ¿no? De imágenes. Porque, bueno, tanto Julian Assange como Nelson Mandela, no, así claro, Donald Trump, pero bueno, Anonymous, son, bueno, referentes, son símbolos de la libertad de expresión. Y entonces, de repente, se les coloca una mascarilla, y además una mascarilla de sobreinformación, una mascarilla de datos. Es absolutamente contemporáneo, ¿no? Desde luego, porque es lo que está, es lo que ocurre a veces. La libertad de expresión se esconde a través de la sobreinformación. Pero bueno, la verdad que esta serie de obras son muy directas. Y una de las cosas que son maravillosas y por las que también se eligió la obra para esta exposición es que todas sus obras tienen una capacidad vírica, viral. Pero no me refiero solo a que sean con esta lógica del meme, sino a que la gente se las lleva a casa y las puede reproducir de alguna manera, las hace suya. O sea, es como una técnica, es una técnica ya universal, que cualquiera le puede resignificar eso que vemos todos los días, que es la pantalla del ordenador, y que bueno, a mí me parece fascinante. No sé si quieres decir alguna cosa más, César, que bueno, podemos hablar muchísimo, pero igual hay alguna pregunta. Sí, bueno. Ah, mira, se incorpora Ibai en voz. En voz, aquí una presencia. Bueno, la pregunta, en este caso, la voy a hacer yo. O sea, yo directamente, como Ibai, hablando al final de un tema que nosotros particularmente desde el Laboratorio de Cultura Digital y Tecnologías y DigiLabs nos interesa. El otro día comentábamos, bueno, cómo se trabaja un poco en el laboratorio, y me parecía interesante relacionar esto último que ha dicho ahora Jaime con algo que apuntabas tú antes, César, sobre esa importancia de utilizar también la metodología de la pedagogía, ¿no? El abrir el proceso creativo, el que el artista pueda, bueno, si no enseñar exactamente cómo trabaja, sí que mostrar parte de lo que ha investigado, y que en vuestro caso además se hace desde el tinkering, desde el cacharreo, desde el hackeo de objetos, un poco en esa práctica en la que también es necesaria, un poco lo que decía ahora Jaime, el que tú puedes hacer tuyo ese proceso, el que la licencia de alguna forma sea abierta, o el conocimiento por lo menos sea abierto. Y no te voy a preguntar concretamente si las imágenes tienen o no una licencia, pero hablaba Jaime de hacer lo suyo. No sé, dentro de ese proceso de abrir los talleres, ¿están pensados un poco para que sean accesibles a todo tipo de públicos? ¿Son públicos que necesitan una preparación técnica? O sea, porque al final vosotros habéis realizado una investigación que no sé si os ha llevado también a una investigación técnica o no. Un poco la pregunta va por ahí. Si al final abrís a todos los niveles, o exige de alguna forma también una investigación por parte de la persona usuaria o del asistente al taller. Todos los talleres están pensados para que el acceso sea para que sean accesibles a todas las personas. En cada uno, pues bueno, tiene sus partes de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin of Things está desarrollado para que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento pueda realizarlo. Todas las piezas se engarzan por medio de pines, y el participante obtiene la información de cómo funciona todo desde el momento. Entonces es un taller para todos los públicos. Por ejemplo, Interfight
pues requiere soldar, pero es también parte del proceso, ¿no? También enseñamos cómo hay que soldar. Entonces, claro, está limitado a una edad, ¿no? Menores de 6 años, 5 años, pero uno de los objetivos cuando se genera un taller es que no haya, o sea, que puedan ser accesibles a todo el mundo. Sí, eso, al final es una forma de eso, de hacer accesible también el proceso que lleva el creador, ¿no? Y toda la información que va unida a la creación de esa obra. O sea, me parece interesante, por eso que decía Jaime, de que al final no, uno se puede llevar la obra y se puede llevar no solamente el conocimiento técnico, sino también toda la información que va unida a ese proceso de investigación. Absolutamente. Como un círculo casi perfecto de metodologías que hacen entender mejor un trabajo. Absolutamente. Sí, en este sentido, yo creo que hay que animar a todas las que nos acompañan y las que nos vean en el futuro a visitar la web de César, que además de ser la web de su obra, pues contiene todos los papers que están muy, muy vinculados con toda la obra. Es un espacio de reflexión sobre la tecnología muy interesante que hay que visitar y lo aconsejo fervorosamente. Y bueno, pues yo creo que hemos hablado a gusto y que siempre es un placer, César, de verdad. Un momento, tengo otra pregunta. Hombre, claro, es verdad que no me acordaba que siempre preguntáis cuando vamos a despedirnos. Claro. Bueno, aparte que tenemos también un breve retraso, entonces, retardo, más bueno, como lo queramos llamar. No, está y bien, preguntaban ahora bien. ¿Cuándo impartiréis el próximo taller, César? También en ese sentido, bueno, si de aquí surge la posibilidad de que en un futuro hagamos uno aquí en Donosti, yo creo que, bueno, ya hablaremos eso en privado, pero se puede intentar. Pero eso, ¿cuándo y dónde serían los próximos talleres? El caso coronavirus ha sido lamentable para el mundo del arte. Ha habido una suspensión total de todo tipo de eventos, exposiciones y talleres. Teníamos previstos algunos que se han cancelado o retrasado. Entonces, en cuanto que la situación se vuelva a regularizar, seguiremos con los talleres. Muy bien, yo creo que nos quedamos con eso. Bueno, eso, cuando todos podamos movernos y viajar, pues quizás una de las citas pueda ser aquí. Bueno, agradeceros a los dos, a César, por participar en la exposición, por explicarnos también cuál es su proceso, a Jaime por todo el trabajazo que ha hecho comisariando esto, pero también interesándose por cada uno de los creadores. Bueno, eso es un placer, ya sabes, eso es nuestro día a día, que a veces a los artistas nos ponen un pincel en la mano, pero en realidad leemos mucho. Luego que nos acordemos y luego pues nos puede costar más o menos las líneas, pero leemos mucho y nos informamos. Además nos gusta lo que hacemos y es por eso que amamos también la obra de otros artistas. Está bien. Esa generosidad está muy bien. Pues eso, que gracias a los dos, que podéis desde ya mismo consultar tanto la web de Tabacalera para ver la última parte de... Me ha quedado la duda de si Filemon o Filemon, yo lo he dicho con castellanizado. Las dos. Y también todo el trabajo de César en su web, que lo hemos puesto aquí en el chat. Y que nos vemos la semana que viene a la misma hora, a las 7 de la tarde, para presentar lo que será una pieza sonora y visual en directo con Gary y de Inesfera y Kino Internacional. Será una, también haremos una breve entrevista, pero a continuación ofreceremos como la pieza. Decíamos al principio de esta serie de presentaciones que cada una de las piezas responderán también a un formato diferente. En este caso será un live audiovisual y en streaming, porque es lo que
nos toca vivir en este momento, aunque es un formato que nos interesa también. Entonces eso, será el martes que viene a las 7 de la tarde con Jaime aquí como maestro de ceremonias. Y gracias de nuevo, Jaime, gracias, César, y esperamos vernos en vivo. Qué rico. Muchas gracias. Gracias. Thank you.